gente, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su compañero Piñata Vlog. El día de hoy estamos aquí en Guadalajara, en un lugar abandonado, en un sitio el cual pues ya tiene bastante tiempo solo, ya se está cayendo en pedazos. Y nos contaron un explorador de aquí que aquí se escuchan ruidos en la parte del sótano, en la parte más alta de este lugar. Así que esta noche vamos a investigarlo, vamos a explorarlo. Y pues no vengo solo, amigos, vengo nada más y nada menos que con nuestro compa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Y pues honras con tu presencia, brother, aquí en Guadalajara. Pues a lo que se cuenta o se dice, como lo acaba de mencionar él, aparte del sótano, pues se oyen en psicofonías, se escuchan lamentos, quejidos. También incluso una mujer o una pues, mala vibra que se siente, energía. Y en, como lo acaba de mencionar él, en la parte de arriba, pues obviamente está algo fuerte. Entonces acompáñanos en esta exploración. Vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que pasa en este lugar. Es un edificio abandonado, ¿no? Así es, en total abandono. Pues vamos a darle, pues, así de esto se trata, la exploración urbana. Y pues, vamos a entrar en los clubes. Así que sigan viendo este video. El lugar ya está así, ya está vandalizado. Ya podemos encontrar, pues, algunos hoyos en el piso. ¿Puedes? Esto era como el ascensor, creo, porque dice aquí en caso de incendio, temblor, dice las escaleras. Entonces, vamos en la parte del sótano. Al parecer ya hay gente aquí viviendo. No traigo lámpara de mano, amigo, así que no paso de. Para que sí. Se siente que vas a vivir esta pesada, ¿no crees? Hay que tener cuidado con los animales, ¿no? Aquí hay roedores, hay alacranes, hay de todo. Entonces, piensa los emblemas que dibujan aquí. Cacto, una sombra aquí abajo, ¿eh? ¿Escuchaste? Sí. Acá se me lo hagas. Pero está, huele muy feo. La humedad del lugar. Y luego como que quema. ¿Es tú? Buenas noches. Se siente la vibra pesada, ¿eh? Sí, aquí sí, ¿no? Tiene que ver con lo que. Acá abajo todavía hay como
otro sótano, pero está como un hotel. ¿Me escuchaste el de acá? ¿Me escuchó el ruido? Hola. ¿Hay alguien en este lugar? Aquí sí vive alguien, ¿no? No venimos a molestar. ¿Lo escuchaste? Porque hay una presencia entidad en este lugar. ¿Va? ¿Qué pasó? Se miró algo para acá ahorita. Y es que se ve como una sombra, ¿verdad? Se ve tétrico, ¿eh? No manches, no te pases. Este, la voy a dejar aquí por la pared. Se asusta. Oh, se escucha. Hey, hey, ¿viste? Una mochila, maletina, una mochila.
¿Viste la mano que salió ahí? Miré como una mano, ¿eh? Miré como una mano aquí. Mucho cuidado, sí. Explorador, dice aquí, explore. ¿Estás escuchando qué pasa? ¿Ya te lo paso? Sí. Se oye un paso y se oye golpes. Ay, es que te imaginas aquí las personas que perdieron la vida. No. Buenas noches. Eso fue arriba. Pues se escucha como mujeres. ¿Qué? ¿Eso ya estaba ahí? Sí. Eso. Hace rato yo no lo vi, pero yo no lo vi. Tampoco lo miré ahorita. ¿Lo viste? No. ¿Crees que lo pusieron? No, se movió. ¿Quién sabe? Es un maniquí. Habría mucho mosca ahí. Mucha mosca. Algo puede haber ahí. Yo no miré, güey. Pero tú. No estaba. O capaz sí, no nos dimos cuenta. No estaba. Yo no lo miré. No estaba. Iremos para arriba porque se escucharon los pasos arriba. Vamos para arriba, se escucharon pasos. Eche la sombra que se ven aquí arriba. ¿Qué es eso? No, todo bien. Ya comí una rata, pero que estaba bien aquí para abajo. Me pone onda ahí de ese cuarto del elevador. ¿Ves esas figuras y todos esos dibujos figuras que hay en las paredes? ¿Qué onda con eso, bro? Vamos para arriba, ¿no? Vamos para arriba, no mire. Uy, la rata. ¿Estás escuchando el ruido abajo, va? Está frío. Mira los pisos para arriba. Mira para arriba. Esta zona parece que, como lo acaba de decir él, se quedan las personas. Sí, son zonas de que se queda la gente arriba. Sí. Así que, vamos a ver cómo están los pisos de arriba. Ya estamos con el tercer, cuarto piso, pues.
Y aquí ya no se ve tanto así como, como lo que miramos abajo, miren, de que vivían personas. Para ahí son un piso, o sea, hay otro piso por allá. Es muy raro, pero tenemos que tener cuidado con los policías y todo eso porque estamos entrando, pues es una exploración simplemente, es urbex. Y pues el urbex no es como ustedes piensan que piensa que se va a hacer. Que nos quedan muy tranquilos. O sea, subes y los pisos siguen siendo iguales. Todos los pisos son iguales. Aquí podemos encontrar un cuadro de San Miguel Arcángel, creo que es. Otro 20 euros. A favor, ver. Una fotografía de una persona que ya no está. Incluso encontramos imágenes de la Virgen de Guadalupe. Son todo ese tipo de cosas que encuentras porque son personas que viven en la calle. Entonces, estas personas lo que hacen es que se traen todo. Pues. Vamos a seguir subiendo, pero estaría algo como una casa. Buenas noches. Buenas noches. O sea, obviamente no vamos a agarrar nada, no venimos a buscarlo, vamos para atrás, ¿no? Y vamos para el siguiente piso. Él es súper feo, amigos. Muy, muy feo. Estamos en el último piso, entonces nos vamos a despedir. Aquí se mira gran parte de Guadalajara. ¿Esta parte que vendría siendo? Una zona exclusiva. Okay. Una zona exclusiva. Es una zona, pues hay muchos edificios alrededor, se vino muy bonito. Creo que en su momento este edificio pues fue una gran sensación, porque tiene dos elevadores y estacionamiento. Entonces dos pisos de estacionamiento es porque quiere decir que había mucho tránsito aquí, pues, o sea, transitaba mucho carro. Entonces, muy bonita vista, la neta me gustó mucho esta exploración. Siempre me ha gustado este tipo de lugares, este tipo de urbex. Y pues, nada más y nada menos que agradecer al compa Noé. Para que ahí se suscriban a su canal, plebes, denos sus redes sociales ahí. Sí, muchas gracias, brother. Como les comento, aquí está el apoyo, brother. Y pues en lo que pueda seguir apoyándolos. Igual, pues tengo un canal de YouTube, me encuentran como Noé Urbex. En Facebook, Noé Urbex Oficial. Y en Instagram, Noé Urbex Oficial. Muchísimas gracias. También por invitarnos acá a transmitir, a grabar. Ahorita nos espera una transmisión y así que nos vemos, amigos. Yo soy su compa Piñata Vlogs. Ahí está, familia. Nos despedimos en otra exploración. Nos vemos en otra exploración. Yo soy su compa Piñata Vlogs y nos vemos. Hasta la próxima. Bla, bla. Vámonos.